pasan por ese grupo. El grupo de Esteban, Ismael, Gisela y Elena. Postre. La hemos trabajado en grupo, en pequeño grupo. Hemos visto ideas secundarias, porque la idea principal la sabemos todos, es postre. ¿Tenéis alguna otra que no sea la que están puestas aquí? Lola, ¿no sabemos otra? Los árboles son grandes. ¡Grandes! Los árboles grandes. Cuando Ainhoa ponga la casa, el dibujito de la casa que está aquí, que es una idea principal, Ainhoa podrá decir cosas de la casa. Sí. Cosas como cuál, ¿a quién se le ocurre? A ver, África. Comida por la naturaleza. Comida por la naturaleza. Yo. Vieja, una casa puede ser vieja. Yo. Una cosa más, a ver, mírenme. Abandonada. Hola, me llamo Sara, soy de primero B y ahora os voy a contar la historia de Juan Dacone. Juan es el personaje de esta historia. Esta historia ocurrió en la Alcalá de Guadaira. Antes era un pueblo y estaba la gente muy feliz. Estaba muy alegre y no tenía prisa. Y ahora es una ciudad, pero no es una ciudad entera, sino que se está convirtiendo en la ciudad. Y había coches, ciudades, un montón de cosas. Y ahora os voy a dejar la palabra a mi amiga Ainhoa. Para llegar a su casa tenía que cruzar el puente donde pasaba el río Guadaira. Estaba junto al castillo árabe, con grandes torres llenas de oro. Y aquellas cuevas y montañas musas. Ahora le voy a dejar la palabra a mi amigo de nuevo. De color negro, brillante y de tacón. Que cuando oían una musiquilla hacían que sus pies se movieran. Que cuando oían una musiquilla tan bonita hacían que sus pies pequeños de niño. Y le dicen a Juan que dio problemas por todas partes. Así, ahora voy a pasar palabra a mi amigo Fernando. Hola, me llamo Fernando, soy de primero que voy a continuar esta historia. Juan Dacone, que era un bailador flamenco. Se entretuvo en una plaza con un calvo a los niños.
coger, pero no se te resolucina. Esa noche era oscura y llena de animales. Y Juan se sintió solo, pasó hambre y frío y se perdió en el bosque. Y aquí acaba la historia del caballo.